A finales de mayo, Carolina Marín vivió uno de los momentos deportivos más amargos de su carrera cuando se rompió la rodilla izquierda, una lesión que ponía fin al sueño de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio. Han pasado varios meses y ya vislumbra la luz al final del túnel. En el Tour Universo Mujer hemos charlado con la campeona olímpica para conocer su lado más íntimo. Soy Carolina Marín, jugadora de bádminton, campeona olímpica, 3 veces campeona del mundo y 5 veces campeona de Europa. Lo que más echo de menos de mi casa, de Huelva, es sobre todo a mi familia y luego también pues mis playas. Antes de jugar a bádminton yo bailaba flamenco. Yo empecé con el flamenco a los 3 añitos, que me apuntó mi mamá, y ya cuando tuve 12 años fue cuando el momento de decidir, también pese a los estudios y que ya el bádminton me estaba ocupando mucho más tiempo, pues decidí dejar el flamenco por seguir con el bádminton. Aposté todo por el bádminton y bueno, no me ha ido tan mal. Yo creo que siempre queda algo una vez que te vas de casa, sobre todo esa niñez, esa infancia, siempre la recuerdo, y aunque ya soy una Carolina adulta con mucha más madurez, pero siempre hay algo de esa niña que cogió sus maletas y se vino a 600 kilómetros a Madrid. Para mí no fue tan difícil salir de casa porque yo tenía un sueño, lo quería cumplir y le pedía a mis padres que por favor me dejasen cumplir ese sueño. Y sí es cierto que la situación familiar no ayudaba mucho porque mis padres se acababan de separar y para ellos sí que fue muy, muy complicado el dejar a su única hija partir hacia Madrid estando aquí sola. Sí he tenido que renunciar a muchas cosas, sobre todo porque creo que cuando una tiene claro o se propone ciertos objetivos tan, tan ambiciosos, tiene que renunciar a muchas cosas. Sí es cierto que no me arrepiento de nada, lo haría una y mil veces más y por lo tanto, fíjate tú, todo lo que he tenido que renunciar, que creo que ha valido la pena porque he conseguido cualquier objetivo que me he propuesto. Orgullosa de que todo el mundo me conozca, pero ya no solamente a mí, sino porque saben que quién soy yo gracias a que hago este deporte, lo que es el bádminton, ¿no? Y para mí es lo que yo más orgullo llevo. Y luego por Asia es complicado a veces, sobre todo principalmente en los países como Indonesia o India, es totalmente una locura porque me quieren muchísimo, me aprecian tanto y me hacen sentir una más de su propio país. Que muchas veces, bueno, incluso de la puerta del hotel hacia un coche tengo que salir con guardaespaldas casi porque es que casi no me dejan ni salir. Sí, claro que soy ambiciosa, creo que eso lo he demostrado desde siempre, desde casi que nací, te puedo decir, porque cualquier cosa que me he propuesto creo que he luchado hasta el final para poder conseguirlo. Bueno, sí soy de amuletos o me gusta llevar, por ejemplo, para competir, siempre llevo un colgante que, con ciertas cositas que llevo colgadas que me lo regalaron mi padre y mi madre. Es la única cosa que llevo para competir, pero bueno, sí es cierto de que si algún día se me olvida y hay algún día que no me lo he puesto en el partido porque me lo he dejado en el hotel, pues tampoco ha pasado nada, o sea, no tengo esa superstición de que sin mi colgante ya voy a perder el partido, no, no. Pero sí es algo que me gusta llevar, sobre todo pues para tener ese recuerdo presente de mis papás. Fátima Gálvez es tiradora profesional, oro olímpico en Tokio junto a Alberto Fernández y flamante campeona del mundo en Chipre. Ha cerrado un año espectacular. Sola y con la única compañía de su escopeta, Fátima se entrena cada día en el centro de tiro de Las Gavias en Granada y hemos querido estar con ella todo un día para ver cómo se ejercita. Soy Fátima Gálvez, oro en Tokio, en foso olímpico. Yo me aficiono al mundo del tiro gracias a mi padre. Mi padre ha sido siempre una persona que le ha gustado muchísimo el mundo del tiro al plato y demás, y desde bien pequeña le acompañaba a sus competiciones hasta que ya le dije que me dejase practicarlo porque de tanto vérselo, pues sabía que se me iba a dar bien. Yo la primera escopeta creo que la cogí inconscientemente a los 5 años porque fue cuando vi disputar una final olímpica en Barcelona 92. Yo creo que ahí fue la primera vez que mentalmente cogí una escopeta porque me llamó muchísimo la atención de que una mujer estaba disputando una final contra hombres para la final olímpica.
pero realmente físicamente ya se podría decir que lo cogí a los 8 años, fueron los primeros disparos que me dejaba de forma aleatoria mi padre cuando lo acompañaba en sus tiradillas o en el mundo de la cacería también. Eso, me acuerdo que fue en el campo y había una lata por allí, le pegué un tiro y al darle pues me gustó muchísimo y al final siempre le reclamaba a mi padre que me dejase tirar más, probar más, y ahí empezó todo como un juego y hasta ahora. Bueno, le chocaba muchísimo que mis compañeras, pues que una chica en este caso, practicara el tiro olímpico, pero yo creo que era propio también un poco de la época, que era un deporte desconocido, ¿no? Pero bueno, yo creo que siempre se sintieron orgullosas de tener una compañera que practicaba este deporte y que ganase títulos a nivel internacional. Yo soy zurda para todo, salvo para tirar, porque mi padre, cuando efectuábamos los primeros disparos, mi padre era muy bueno, pero mi padre no sabía la dominancia del ojo. Entonces, ahí cometimos un error que nos dimos cuenta a los 8 años ya pasados desde que comencé. Entonces, era o continuar como estaba disparando o cambiar de posición del arma. Entonces, decidimos continuar por donde íbamos porque al final se ha demostrado que era el camino correcto. Un día normal de entrenamiento para mí, me levanto por la mañana y lo primero que hago, dejo las cosas preparadas de estudio para cuando termine el entrenamiento, retomarlo de forma rápida en casa. Me traslado al campo de tiro de aquí de Las Gavias para efectuar los entrenamientos. Casi siempre procuro entrenar sola porque me gusta mucho el entrenamiento en solitario para poder repetir platos, hacer tipos de entrenamientos diferentes. Termina mi jornada aproximadamente a las 2 de la tarde, vuelvo a casa, efectúo la comida y descanso un poco y retomo lo que he dicho, el estudio, que ya lo tenía preparado desde bien por la mañana. Los entrenamientos que yo hago a lo largo de la semana, entreno no solamente las luces de por la mañana, del mediodía y por la noche. Hago entrenamiento a un solo disparo, hago entrenamientos con repeticiones y sobre todo intento cambiar también la posición del puesto en la cancha para aumentar la distancia con respecto al plato, incluso disminuirlo para facilitarlo muchas veces, sobre todo al inicio de temporada. El realizar los entrenamientos con diferentes tipos de luces consiste sobre todo, o lo que nosotros buscamos es que cuando vayamos a una competición internacional, pues las condiciones climáticas no son siempre las apropiadas. Muchas veces por la mañana nos toca tirar pues con un clima nublado y tenemos que entrenar ese entrenamiento con poca visibilidad, sobre todo para detectar el plato en los primeros metros de salida del foso. La preparación física que yo llevo es una preparación específica para tonificar sobre todo el tren superior, que es lo que más usamos nosotros, ¿no? El tema del retroceso de la espalda, brazos, cuello y demás. También llevamos una preparación para niveles cardíacos, para bajar el número de pulsaciones en finales. En el tiro también hay una preparación mental muy importante. El tiro es un deporte en el que es el único o uno de los deportes en los que nosotros no tenemos rivales. Tenemos el único rival que tenemos somos nosotros mismos, por lo tanto la preparación mental es súper importante. En este programa nos vamos a adentrar en un deporte desconocido para buena parte de los aficionados. Nos vamos a trasladar hasta la localidad de Jaca, epicentro del curling en España, donde la federación trabaja con un grupo de jóvenes promesas para construir un equipo competitivo de cara a esos próximos Juegos Universitarios. Soy Carmen Pérez Ara, componente del equipo nacional junior, tengo 19 años y soy de Jaca. Soy María Gómez, tengo 20 años y vengo de Valladolid y estoy en el equipo nacional femenino de curling. Me llamo Xavier Prat, soy responsable de formación y coordinador técnico de curling en la Real Federación Española de Deportes de Hielo. Empecé en el curling hace unos 7 años o así porque una amiga nuestra nos lo recomendó, nos dijo que se lo pasaba muy bien y que viajaba mucho y que seguro que aprendíamos mucho y podíamos disfrutar lo mismo que ella. Pues bueno, yo descubrí el curling, antes venía de hacer atletismo, fui subcampeona de Aragón de 220 metros vallas, pero en una de las clases de puertas abiertas en educación física nos trajeron aquí. Entonces, pues bueno, lo probé, vi que era interesante, me gustó, estuve un año sin practicarlo y al siguiente pues me decidí a bajar
a probarlo? Pues desde la federación lo que hacemos es implicar a los clubes y federaciones autonómicas, que son ellos un poco los agentes más importantes para reclutar a nuevos jugadores y jugadoras sobre todo. Y luego desde la federación lo que hacemos es darles un espacio en los campus y en las tecnificaciones que hacemos para que conozcan un poco lo que es el curling dentro de la Federación Española. A mí me encantó, es un deporte, el curling no se conoce en absoluto en España, así que es verdad que poco a poco va mejorando y llega al alcance de más gente. Pero es un deporte distinto, que hasta que bajé a probarlo no tenía conocimiento de él, tampoco lo había visto en televisión, siendo que es deporte olímpico. Y bueno, es un deporte que te lo pasas bien a pesar de que la gente cree que es aburrido, que haces mucho equipo y que al fin y al cabo no dependes solo de ti. Al principio es un deporte que no entiendes, porque empiezas y no sabes muy bien por qué haces ciertas cosas y tal, pero en cuanto empiezas a ver que tiene un trasfondo de estrategia y que va más allá, que interaccionas con personas de toda España o de otros países, al final pues eso es lo que te acaba atrayendo a aprender más, a ser mejor y a intentar pues saber un poco sobre todo. Sí, la gente se sorprende cuando mis padres no me dijeron nada, pero pues siempre están los típicos comentarios o machistas o que se piensan que es otra cosa totalmente diferente a lo que es. Claro, entiendo que por el desconocimiento pues haya esos, pero sí, la gente se sorprende bastante. Bueno, un poco es desconocido por la cultura del hielo que a día de hoy aún hay en España, y luego sobre todo por las capacidades que tenemos con las pocas instalaciones exclusivas de curling que hay a día de hoy. Entonces, pues un poco aquí estamos trabajando, y esto tiene que ser la clave para en un futuro poder ampliar, sobre todo a nivel de licencias, y dar a conocer el curling en España. Quizás pueda que tenga algo de responsabilidad a la hora de ser referente para muchas mujeres y sobre todo niñas adolescentes, pero creo que esa responsabilidad la llevo de la manera más correcta, en el sentido de que si se fijan en todos los valores buenos que yo muestro tanto en la pista como fuera de ella, es algo con lo que yo más me quedo de todas esas niñas, sobre todo adolescentes, ¿no? Creo que esos valores con los que cualquier gran deportista demuestra tanto fuera como dentro de la pista a la hora de enseñar y que se vean reflejadas es lo más importante. Bueno, para mí la rutina de los entrenamientos la llevo bien, porque es lo que yo hago en mi día a día desde hace ya muchísimos años. De hecho, sin esa rutina muchas veces incluso voy un poco perdida, porque ya he dicho que pocos días de descanso suelo tener, pero esos pocos días al final me dejo llevar un poco, en el sentido de decir, bueno, pues mira, no me apetece hacer esto, ahora me apetece hacer esto otro, porque es mi descanso. Pero mi rutina diaria siempre lo tengo todo organizado para saber lo que tengo que hacer en el día a día. Sí me siento más fuerte que nunca, sobre todo porque la vida me ha puesto muchos obstáculos por delante, sobre todo estos dos últimos años. Primero la lesión de la rodilla derecha, luego al poco tiempo el accidente de mi padre, luego entramos en una pandemia mundial, luego finalmente mi padre se me va, y ahora por último hace unos meses pues esta lesión de la rodilla izquierda a pocos meses de unos Juegos Olímpicos. Entonces sí, la vida me ha puesto muchos obstáculos, creo que he crecido mucho como persona y al final eso también lo llevo a la pista. Yo siempre digo que hay dos facetas o dos tipos de Carolina. Una es una persona muy concentrada, enfocada y teniendo claros sus objetivos y luchando y sacrificándose y renunciando a lo que haga falta por conseguirlos. Y la otra es totalmente todo lo contrario, dicharachera, extrovertida, me encanta estar de risa y pasármelo genial con mis amigos, mi familia. O sea que son dos caras totalmente opuestas. Yo creo que la figura del psicólogo en los deportistas de élite siempre ha sido necesario. Sí es cierto que muchas veces pecamos porque prescindimos mucho de ellos, y sí es cierto que al final tú tienes que crear un poco esa independencia, no esa dependencia hacia la figura del psicólogo. Pero para mí, desde el segundo, con 15 años, yo ya empecé con un psicólogo aquí, me llevé muchos años con él, luego he cambiado a coach y ahora llevo con mi psicóloga ya 3 años, y desde luego que a mí me han ayudado muchísimo, me han abierto la visión en muchos aspectos de la vida, y en la pista
al final la fortaleza mental para mí es algo fundamental, es una de mis herramientas principales y a día de hoy yo sigo trabajando con una psicóloga. Bueno, yo diría que ambas, quizás un tema de fuerza pues un poco por aguantar el esfuerzo, no por pegarle tan fuerte al volante, porque a día de hoy precisamente ya no es fuerza, ya es mucho más técnica, precisión y sobre todo pensar mucho con la cabeza, tanto tácticamente como en el plan de juego, como mentalmente en cuanto a las situaciones que se te tienen que poner por delante y que tienes que afrontar. Bueno, yo todos mis problemas siempre se los confieso a todo mi equipo, sobre todo principalmente a mi entrenador Fernando y a mi psicóloga María. Pues mi principal objetivo a corto plazo es recuperarme de esta rodilla al 100%, volver a coger confianza conmigo misma y sentirme segura de volver a competir. Más a medio plazo lo iremos viendo, dependiendo de cómo vaya la recuperación de la rodilla para empezar a jugar los campeonatos de la gira mundial. Y a largo plazo, pues por supuesto, París 2024, la medalla de oro. Es un orgullo y es un sueño cumplido el que un campeonato del mundo se haga en mi ciudad, en Huelva, y en el Palacio de Deportes Carolina Marín. En el momento en el que me lo propusieron, ya se hizo el Campeonato de Europa en 2018, que lo gané con toda mi gente y en mi pabellón. En el momento en que me propusieron que se pudiera hacer el Mundial, bueno, para mí era todo positivo, eran nervios, eran ganas de que se pudiera conseguir, finalmente se consiguió y ya era totalmente un sueño cumplido el que se pueda hacer un Mundial pues, en mi casa y en mi pabellón. El titular de mi vida es todo esfuerzo y sacrificio tiene su recompensa. La concentración en el tiro olímpico se prepara y se entrena, claro que sí, con procedimientos, escuchando música de relajación, con respiraciones y sobre todo también la experiencia te da un poco esa tranquilidad y esa concentración que forma parte de tu rutina de competición. Antes de competir yo tengo una rutina de preparación para la serie, entonces yo lo que hago es que escucho música, sobre todo antes escuchaba música mucho más fuerte, más motivadora, ¿no? Que me mantuviese activa y ahora he cambiado un poco también de tercio en el que me voy a una música mucho más relajada y tranquila porque creo que ya no necesito tanto esa activación sino más bien concentración y relajación. Estar en un sitio apartado y tranquila en la que pueda realizar la visualización del trabajo que tengo que efectuar en serie. La clave del disparo está en una buena localización del plato en salida, con una buena concentración y conexión con uno mismo. Bueno, la velocidad de reacción en el tiro varía según el tipo de plato y de ángulo y sobre todo la capacidad que tienes para verlo cuanto antes mejor. Pero a nosotros no se nos mide eso, nosotros al final trabajamos por sensaciones y lo que más se ve es el swing tan fluido que tenemos para llegar a la hora de romper el plato. Yo antes de disparar ya sé si voy a romper el plato o no, sobre todo porque cuando efectuamos el gesto técnico del encarar y demás, dependemos muchísimo de la colocación del arma en espalda, de la colocación en la cara con respecto a la culata y sobre todo en localización del foso, del plato en el foso. Con lo cual, cuando una de estas tres partes no se conecta, no va conectada en línea, ya sabemos si vamos a efectuar un segundo disparo o incluso si hay un fallo o una ruptura correcta. El peso del arma varía según la morfología de cada tirador. Por ejemplo, la mía pesa aproximadamente 3,5 kilos. Que es lo que se corresponde con el peso más o menos de una mujer. La munición que utilizamos para competir serían cartuchos de 24 gramos, plomo 7,5, que son los reglamentarios para la modalidad de foso olímpico. Los platos son un plato arcilloso, sobre todo utilizamos plato ecológico y miramos mucho también en el mundo del tiro por el medio ambiente y tiene un diámetro de unos 11 centímetros. Algún que otro complemento que se utilice en el mundo del tiro, pues por ejemplo las gafas, que son específicas también para facilitar la visibilidad del plato con respecto al fondo. Utilizamos como una especie de filtro en los cristales en los que a mí, por ejemplo, utilizo un cristal con filtro naranja. Detrás de esta medalla olímpica hay muchos años de sacrificio. Desde los 11 años, prácticamente 23 años, llevo persiguiendo este sueño olímpico y la verdad que he sacrificado muchos momentos de mi vida en el que pues, tenía que estar con familia, con amigos, ¿no? Por seguir trabajando, entrenando, viajando y compitiendo. Pero al final yo creo que todo sacrificio tiene su recompensa y al final lo he conseguido. Como se suele decir, sarna con gusto no pica, ¿no? Y estoy orgullosa de todo el sacrificio que he hecho para llegar aquí.
Es verdad que soy la primera mujer que consigue un oro en foso olímpico en la modalidad de plato junto con mi compañero Alberto Fernández. La verdad que es un orgullo no solamente para el tiro, sino también para mí, por ser mujer, pionera, y sobre todo gracias a tu Universo Mujer por todo el trabajo que están haciendo de dando visibilidad no solamente al deporte del tiro, sino también al deporte femenino. Yo puedo decir que ya he cumplido todos mis sueños, aunque me queda uno, pero bueno, ya porque creo que este formaba parte de mi proyecto desde bien pequeña, que es conseguir una medalla olímpica a nivel individual. Es verdad que la he conseguido en equipos mixtos, que ya por lo menos me he quitado la espinita, pero si pudiera conseguirlo, ¿no?, a nivel individual, sería ya totalmente la mujer más feliz del mundo en mi deporte. Actualmente el número de mujeres que practican tiro en España somos alrededor de unas 30 mujeres y gracias a la consecución de este tipo de éxitos, de medalla olímpica y demás, estamos atrayendo muchísimas más. Pues esa tecnificación que estamos haciendo en Jaca estos días es un poco la parte final del proyecto Juniors que tenemos antes de que empiecen las competiciones oficiales internacionales. Pues hoy en día las dificultades que nos encontramos los deportistas de curling en España es que no contamos con las instalaciones debidas que tendríamos que tener para practicarlo. Y al final tener acceso a instalaciones para poder entrenar de forma continuada es muy complicado porque, por ejemplo, nosotras, yo soy de Valladolid y tengo que venir a Jaca todos los fines de semana y salir el viernes, volver el domingo tarde e intentar aprovechar todo lo que podemos aquí. Y aquí les damos el espacio que necesitan para poder mejorar y un poco las condiciones tanto de entrenadores como de calidad de hielo como de instalaciones para que puedan dar ese salto durante un solo fin de semana, pues ampliar sus conceptos, ampliar formación y dar un paso adelante. Bueno, pues la Federación Española de Deportes de Hielo la verdad que hace un esfuerzo enorme y al convocarlos los fines de semana a los juniors del país, la verdad que es una gozada y sin ellos creo que no saldrían nada adelante porque pues bueno, necesitamos a alguien que nos respalde por detrás y ahí están ellos todos los años concentrándonos dos fines de semana a principio de temporada para intentar formarnos para las competiciones futuras que vienen a lo largo de la temporada. Para mí representar España es un orgullo porque al final ves que todo tu esfuerzo y todo lo que has intentado, invertido de tiempo, de dinero y de todo, pues al final pues se refleja en ciertos resultados como puede ser nosotras ganar el campeonato femenino de España que nos lleva al europeo o en estas concentraciones pues que vean que al final te estás esforzando y que mereces estar en el equipo nacional junior. Para tecnificar un poco necesitamos aún ir a buscar a entrenadores y entrenadoras fuera de España y en ese caso también cuando los tenemos, como es el caso de estos días, pues nos ayudan a formar a aquellos entrenadores que tenemos a su lado, que están ayudando y que tienen un buen nivel, pero que para dar ese plus necesitamos aún estar con técnicos de fuera. Bueno, esta temporada tenemos dos objetivos, la Universiada, que la tenemos en diciembre, que esperamos llegar pues, lo más preparadas posibles, y después el Mundial, que es en enero, en Reyes, entonces también es otro objetivo que esperamos cumplir con las mayores satisfacciones posibles. Para mí ahora mismo es sacar el máximo provecho a todos estos entrenamientos y que se demuestre en esas jornadas, en esas competiciones, pues cómo se está entrenando y que merecemos estar ahí. A largo plazo, pues siempre está, formé en 2020 parte del equipo de los Juegos Olímpicos de la Juventud y por qué no nombrar los Juegos Olímpicos Absolutos, pero sé que es un reto enorme que no va a llegar sin esfuerzo y que si me lo quisiera ganar pues le tendría que dedicar tiempo, pero bueno, se podría decir que es uno de los sueños. En la posición pues es un poco, depende también del resto de equipos, pero irnos con la sensación de haber jugado lo mejor posible y ya a largo plazo pues ganar el campeonato de España y llegar hasta lo más alto posible. Sí, pues el futuro del curling femenino pasa por dos, o sea, digamos que se puede crecer a través o bien de medallas o bien a través de licencias, ¿no? Nuestro objetivo a día de hoy son ambos objetivos, pero sobre todo la ampliación de licencias. Esto pasa por tener instalaciones en ciudades como puede ser Barcelona o Madrid, que ahí podemos captar mucha más gente y luego
pues eso, intentar desde la federación crear el ambiente y crear y dejar un poco el escenario en los campeonatos de España para que el curling siga creciendo y asegurarlo en el futuro. Mi nombre es Natalia Mora Jimeno y soy entrenadora del Centro Nacional Colonial Sport y del Club Colonial Sport. Y vamos a pasar a la sección ¿Sabías qué? De gimnasia rítmica. ¿Sabías que el aro es el aparato con el que más elementos diferentes podemos realizar en un ejercicio de gimnasia rítmica? Una curiosidad de la pelota es que cuando se cae es uno de los aparatos que más rueda y eso complica mucho la ejecución de la gimnasta. Las mazas, en cambio, es uno de los aparatos más vistosos de cara al público y también es un aparato que requiere de mucha coordinación y ritmo. ¿Sabías que la cinta es uno de los aparatos más complicados de manejar para las gimnastas? Este aparato está hecho de satén y también de una varilla que se llama estilete. Por otro lado, encontramos el aparato de cuerda, que la cuerda está hecha a la medida de la gimnasta, dependiendo de su altura. ¿Te atreverías a probar alguno de estos aparatos? I'm gonna make it up.